Las diputadas y diputados asistieron a una reunión conjunta de dos comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el cual se abordaron temas relativos al rol de los legisladores en los avances hacia la eliminación de las desigualdades en los derechos de salud reproductiva y el enfoque en América Latina y el Caribe. El alto porcentaje de matrimonio en niños y adolescentes, tenemos en América Latina los niveles mayores de enfermedades infecciosas como el VIH-Sida y la sífilis, tenemos también todavía el problema de la mortalidad materna en la mayoría de países. En nuestro país se ha bajado mucho con todas las políticas y las acciones que se han implementado, como las hogares de espera materna. El Salvador es uno de los países que ha disminuido la mortalidad materna, pero en América Latina todavía es muy alta. La importancia de este encuentro en El Salvador, de dos comisiones con un grupo de especialistas para avanzar en lo que tiene que ver con salud reproductiva, con sexualidad y con equidad para efectos de la población femenina. Adicionalmente, vamos a trabajar en paralelo un proyecto sobre maltrato a migrantes que tiene muchísimo que ver con lo que vivimos en América Latina y particularmente en el Triángulo Norte y en México. Uno de los puntos concordantes de los parlamentarios es fortalecer la plena participación de la mujer en todos los procesos de desarrollo e integración de los países latinoamericanos y del Caribe, y vigilar el fiel cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud de la región. Porque de nada sirve legislar si nuestras niñas y nuestras mujeres no conocen de sus derechos. Hemos creado la cuota de participación política de la mujer, pero ¿cómo van a participar las mujeres en política si ni siquiera saben que tienen derecho a ir a la escuela? Tenemos que avanzar en la parte de la divulgación. Y nosotros desde la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género estamos vigilantes de que las instituciones del Estado cumplan con ese rol. Involucrar y hacer leyes que vayan a beneficio de todas nuestras niñas es importante. Estamos ya a una era de que todo se dirige a educación, mucho conocimiento, mucha expectativa hacia adelante, y creo que es el momento. Cabe destacar que las delegaciones representan proporcionalmente a los partidos políticos o grupos parlamentarios actuantes en el seno de sus respectivos congresos. Informó para TVL Noticias Alba de Leiva.